Pues muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con ganas de hacer vídeos, estamos con ganas. Voy a hablaros de dos cositas. La primera de todas, sobre los pedales, que seguro que alguno me preguntáis. Toda mi vida he llevado Shimano, por precio y calidad. Pero cuando empecé hace 7-8 años utilizando los Crown Brothers, he llevado los Eggbeater, he llevado los Candy, que me han gustado más que los Eggbeater, que eran un poco más ligeros, pero las debilidades de los Eggbeater pues se solucionaron con los Candy. Los Candy los he tenido incluso dos pares, los Mullet para enduro, y ahora me he comprado, y os lo voy a mostrar, los Double Shoot, que como veréis solo tienen cala por un lado y por el otro lado es plataforma. Ya he recibido unos cuantos golpes. Hay que decir que es lo que tiene esta Silverback. Estoy ya con la boca que no la controlo bien. Hace un poquito de fresco, tenemos 5 o 6 grados hoy. Pues lo malo que tiene la Fatbike es que cuando te metes por sendas empiezas a darle golpes con todo, porque está la caja de pedalier bastante baja, ¿vale? Ya los he estrenado varias veces, unos cuantos golpes. Lo que me gustan de estos, además de que el peso está muy bien, es que cuando venga, y para eso los tengo, cuando venga la nieve habrá momentos que a lo mejor no pueda meter la cala bien, o a lo mejor simplemente por la situación que sea o porque voy con botas, pues necesito utilizar la cara que sea la que tiene pinchos, es decir, la que no tiene cala. Incluso para ir a trabajar pues me va también muy bien, porque voy con zapatillas normales y corrientes, y con estas calas, como he dicho, con la plataforma pues soluciono los problemas, voy mucho más cómodo. Llevar zapatillas con pedales de automáticos es bastante, bastante incómodo. Y por peso también está muy, muy contenido. Y a mí es que los Crown Brothers, es algo muy personal, pero a mí los Crown Brothers me van bastante, bastante bien. Estamos aquí en una zona bastante concurrida. Muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y bueno, y ahora quiero hablaros de un par de cosas. A ver, voy a dejar la bicicleta, perdón, la bicicleta ya está ahí. Voy a dejaros la cámara aquí. Que no se me caiga. Y este es el segundo tema que quería hablaros. Seguro que alguno me preguntará, porque ya me ha preguntado la última vez, qué ha pasado este año, qué ha ocurrido que no ha subido vídeos, con lo bien que iba, lo motivado, o que está visto más desmotivado los últimos. Pues bueno, es algo que quería comentar. Ya dije en el anterior vídeo que estoy con ganas, estoy con ilusión, tengo tiempo y estoy con fuerzas de volver a subir vídeos, pero no sé hasta cuándo. En un principio, si no es esta semana, la siguiente cuando suba este vídeo, ya veré cuándo. Estaré haciendo la última carrera de la Nordic Gravel Series, 130 kilómetros. Mi idea es hacer también noche o hacer unas 24 horas como la anterior, una aventura muy chula. Y es algo que tengo bastantes ganas de hacer, ese tipo de bikepacking, ese tipo de aventuras de 24 horas. Ahora cuando llega el invierno incluso hacer el bikepacking invernal, hacer una noche en el monte, es algo que me apetece muchísimo y me apetece mucho mostraroslo. Pero sí que es verdad que, a ver, yo llevo subiendo vídeos desde el 2013-14, cuando empezamos con el simulador de Bekul. 2 o 3 años solo hice eso, luego creo que en el 2016, ya cuando conocí a Cabri y a Ricardo de Diario de un Campista, es cuando empecé a salir con la bicicleta, mostrar material, mostrar entrenamientos, carreras, toda esta vida en Alemania, en Islandia. Pues durante ese tiempo, esos 3-4 años siguientes, me motivé bastante. Creo que en el 2017 es cuando los vídeos mejor funcionaron. En 2018-2019 invertí también mucho tiempo y también dinero. Y recuerdo que en el 2019 ya veía que esto no iba como yo esperaba. No conseguía las reproducciones que tenía anteriormente, a pesar de que le metía más caña. Y yo creo que eran por varios puntos. Por eso en el 2019, sobre todo el año del 2020, cuando ya empecé un poco a desmotivarme y a hacer cada vez menos vídeos, hasta este último año y medio que he subido muy, muy pocos. Creo que he subido 6 o 7 vídeos en 12 meses. Básicamente ha sido, pues bueno, mucho por cosa mía. No voy a meter a segundas personas, faltaría más. Una de las cosas es que yo creo que, igual que una serie de televisión que se alarga demasiados años, más aún un canal de YouTube cuando somos monologuistas prácticamente, pues con el tiempo cansa. Y entiendo que mucha gente, porque a mí también me pasa, sigues un canal durante 1, 2 o 3 años, pero llega un momento que ya te aburre, te cansas, te produce un poco monotonía. Incluso el propio youtuber, vamos a decir así, el propio creador de contenidos de esta plataforma. Y a mí me pasaba pues básicamente lo mismo. No me apetecía ver tanto a los youtubers que
me mostraban prácticamente lo mismo, pero yo creo que también vosotros veíais en mí cosas que se repetían, aunque yo fui cambiando de deportes o disciplinas, haciendo enduro, luego haciendo carreras en Alemania, otras veces una temporada más en España, pero al final todo esto cansa. Luego también, digamos que empezaron a aparecer muchos canales de ciclismo, algo que yo en un principio lo veía como algo positivo, es decir, si la gente entra en este canal, el canal A, y le gusta el contenido o no, da igual, pero lo que hace YouTube, sobre todo porque para eso está hecho esa plataforma, es que enganches un vídeo con otro, y con el otro, con el siguiente, con el tercero, el cuarto, y al final pues vayas cayendo en mi canal y que te guste o te pueda gustar este contenido. En un principio yo creo que eso iba a ser positivo y creo que ha podido ser positivo, pero a lo mejor no tanto, porque ahora somos muchos los canales y está muy masificado de canales. Insisto que no tiene nada de malo y creo que puede ser algo positivo. Pero yo creo que con la incursión de estos canales, sobre todo más de salseo y demás, pues quizá no han hecho tanto bien para aquellos que estamos subiendo un contenido más de calidad. Es decir, vosotros, los espectadores, yo como un espectador más, al final estamos acostumbrados al típico clickbait, al típico título súper llamativo. Algo que yo nunca he entrado en eso, porque he querido ser una persona que en realidad yo soy una persona muy, muy, muy real, muy de lo que veis aquí, no hay nada escondido, no muestro lo que quiero mostrar y dejo lo que tengo que dejar, es decir, si me caigo, me caigo, si me pincho, pincho, y si no ocurre nada en un año, pues no ocurre nada en un año. Entonces entiendo que como que nos hemos acostumbrado a los que estamos viendo, los que nos pasamos por esta plataforma de YouTube, nos hemos acostumbrado al clickbait y a los títulos muy llamativos. Y cuando vemos un vídeo como por ejemplo, o un título, como por ejemplo los que pongo yo, mucho más reales, pues no llama tanto la atención, porque estamos acostumbrados a otro tipo de llamadas a la atención. Yo creo que eso es lo que ha hecho también una de las cosas, digamos que esto son un granito por aquí, otro aquí, al final se va acumulando pues un montón, lo que ha hecho que al final pues yo o este canal no creciera tanto y al final pues terminara por desmotivarme. Me he desmotivado pues por el cansancio. Voy. Por el cansancio, está pasando mucha gente con las bicicletas, es que tienen unas bicicletas aquí en Finlandia que son una maravilla. Cansancio de hacer tantos años, tantos vídeos. Cansancio también de invertir ese tiempo y no ver que la gente respondía como a mí me habría gustado. Pero bueno, yo creo que esto ha sido una temporada que he necesitado para descansar, una temporada que me ha venido muy bien, una temporada que me ha venido bien para no culpar tampoco, porque ha habido una temporada que decía, es que los canales, es que este canal, fíjate lo que ha hecho, cómo ha cambiado, o este otro, fíjate lo que muestra, y yo no lo estoy mostrando, da igual, es que al final la televisión es así, y estaba claro que YouTube tenía que pasar lo mismo. Al final, todos, me voy a meter, aunque yo no vea este tipo de contenido, me voy a meter ahí, porque si no, pues parece que no estoy tan inclusivo, pero todos buscamos ese tipo, o nos llama la atención, ese tipo de contenido, ese tipo de clickbait, o de miniatura en el vídeo. Y al final todos caemos en eso. Entonces puedo entender que muchos de vosotros no os llame la atención, a muchos si estáis viendo este vídeo es que os llama la atención, pero si no, no os puede llamar la atención mi contenido. Y me lo voy a tomar con un poco más de frialdad, ¿vale? Con un poco más de relajación y más tranquilidad. Eso sí que es verdad, que ahora durante los siguientes 5 o 6 meses tengo aventuras y tengo carreras y tengo retos y tengo pruebas de material muy interesantes que me apetece mostrarlas, me apetece reactivar con fuerza el canal. Y si luego veo que yo sigo motivado y la gente responde con visitas y me gustan y buenos comentarios, pues yo mantendría durante el verano también el canal igual de activo como lo tengo ahora mismo. Así que bueno, eso es lo que quería comentar. Quería comentar un poco el porqué de esta desmotivación, el porqué ahora de la motivación. Yo creo que también me motiva una cosa, porque estar aquí en Finlandia. Alemania no es que se volvía aburrido, pero ya sí que se volvía mi vida allí un poco más monótona, más repetitiva, e incluso a mí no me parecía tan interesante mostrar los vídeos, aunque sí que es verdad que la gente me decía, jolín, es que claro, yo vivo, estoy en un país en Sudamérica o estoy en España y que me muestro los paisajes en Alemania me llama la atención, pero a mí no me llamaba tanto la atención. Entonces, que no se me caiga la bici, no sé, ahí cómo se balancea. Pues por eso, como yo no me veía con esa motivación, pues no hacía vídeos. Ahora que estoy en Finlandia, me parece todo nuevo, me parece espectacular, pues creo que es interesante. Además, aquí las estaciones son tan potentes. Cuando viene el invierno, viene con tanta fuerza. Ahora vendrá el otoño, o está ya ahí viniendo el otoño, ya veis los colores. Ya vendrá con tanta fuerza que creo que son preciosos las imágenes. Y el verano exactamente lo mismo.
cuando viene la primavera que se pone todo verde y todo lleno de flores, es una preciosidad. Y mientras esté aquí yo creo que puede ser interesante. Además, yo creo que el canal, y siempre me lo ha dicho, a mi familia le gusta mucho porque ven lo que estoy haciendo, dónde estoy, por dónde voy, y siempre pues es una especie de diario también para que lo vea mi familia. Así que nada, darme ideas, que seguramente, y muchos de vosotros siempre me dan ideas, ¿qué os ha parecido esto? Si creéis que sí, que el tema de YouTube... Es que yo entiendo que muchos de vosotros a lo mejor diréis, estoy un poco quemado de YouTube y de algunos canales y demás. Bueno, lo puedo entender, pero es que ahora mismo lo bonito que también tiene YouTube, igual que el ciclismo, mucha gente se queja de que es que en el ciclismo ya hay bicicletas para todo. Déjalo, si es que da igual, las bicicletas se adaptan a la persona. Hay gente que busca una gravel y hay gente que busca una ciclocross. Pero si es parecido, sí, pero hay gente que ve la diferencia y le puede aportar. Pues todos los canales igual. Habrá canales de YouTube que digas que a mí me gusta esto, pues voy a seguir estos tres o cuatro. Pues a mí me gusta estos, pues voy a seguir estos tres o cuatro. Y uno de ellos, pues puedo entrar yo. O sea que ya no espero ni mucho menos llegar a 30, 40 mil, 50 mil vistas en mis vídeos. Para nada. Yo con tal de que llegue al 5... 10% estaría bien, pero con tal llega a 4.000 visitas, 5.000 visitas, es que el vídeo ha gustado. Si el vídeo llega a 2.000 visitas, no ha gustado el vídeo. Si el vídeo llega a 10.000 visitas, ¡qué maravilla! O sea que ese va a ser más o menos mi rango de movimiento y de motivación, sobre todo cuando vea el número de visitas. Espero que no os haya ocurrido mucho esto, pero me apetecía hablar un poco con vosotros. Ya sabéis que los siguientes vídeos van a ser un poco más de estas aventuras, de estas carreras, a ver si el siguiente ya es cuando vayamos a Lahti, hacer una de la Nordic Gravel Series, y me estoy despistando mucho porque está pasando por detrás, por otro bicicleta, y ahora voy a bajar por ahí, lo voy a bajar por ahí, aunque también hay que decir que hoy voy con las, me he puesto bastante presión en las ruedas. Otra de los vídeos que tenemos que hablar es sobre las presiones en las ruedas estas de la Fatbike, y voy con un bar de presión y voy rebotando por todos los lados. Claro, si vas por pista vas muy rápido, vas muy ágil, es que la rodadura es muy rápida, pero cuando te metes por sendas y raíces, vas más por el aire que tocando suelo. Señores, muchas gracias, señores y señores, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en una o dos semanas con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.